es el Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad. Este plan ha permitido que, gracias a más de 3 millones de transacciones administrativas firmadas electrónicamente, hayamos podido poner fin a una realidad de colapso que afectaba a más de 400.000 ciudadanos extranjeros, que suponía más de 30 millones de hojas en soporte papel físico que colapsaban la legítima demanda de estos ciudadanos de adquirir la nacionalidad española. Esta iniciativa creo que es un claro ejemplo de cómo el uso de certificados electrónicos proporcionados por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que garantizan la identidad de los intervinientes en las gestiones administrativas telemáticas, tiene, entre otros muchos beneficios, el poder ofrecer a los ciudadanos y el poder hacerlo con la máxima seguridad jurídica un servicio permanente, un servicio transparente, un servicio directo, sin desplazamientos y sin esperas. Sin duda, este es el camino a seguir y es, desde luego, el que nosotros hemos emprendido. Prueba de ello es que solo durante 2012 el Ministerio de Justicia realizó, en términos cuantitativos, un total de 63 millones de operaciones de firma electrónica. Y de estos 63, el 91,5, es decir, 57,6 millones, utilizaron certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este volumen significa que el Ministerio de Justicia, por sí solo, concentre el 80% de las peticiones que el conjunto de la Administración General de Justicia dirige a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, las previsiones de uso de la firma electrónica reflejan un crecimiento exponencial hasta alcanzar los 120 millones anuales. Sirva de ejemplo que el pasado 10 de abril la plataforma de firma electrónica del Ministerio de Justicia rozó el millón de operaciones. Concretamente fueron 972.039 operaciones, de las cuales el 81% fueron atendidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Creo que estos datos nos dan idea de la extensión que ha alcanzado el uso de la firma electrónica en el ámbito de la Administración de Justicia, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares fundamentales de este nuevo modelo de gestión judicial que estamos desarrollando.